gente, vamos a hacer una revisión rápida en el Twitter de la Maxi, porque importante información se da a conocer hasta ahora. El fiscal general de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla, ha entregado un reconocimiento a la señora Ana María Calderón, vocera de la OEA Maxi, por su trabajo al frente de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Y se han mostrado algunas fotografías, ella ya ha salido del país hacia su país de origen. Pero también hay importante información relativa al Congreso Nacional, a la cual le damos lectura. El Congreso Nacional debe aprobar cualquier acuerdo relacionado con la MASI, se reforme o no su contenido. Esto lo ha dicho el secretario Tomás Zambrano. No es cierto que solo el intercambio de notas entre el Ejecutivo y la OEA amplíe el acuerdo, aunque así lo dice el convenio, ya que no se delega la atribución constitucional del Congreso Nacional de ratificarlo o no posteriormente. De acuerdo con el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en el caso de los tratados internacionales firmados por el presidente de la República para su ratificación, es necesario siempre la previa aprobación del Congreso Nacional, tal como lo establece el artículo 16 de la Constitución de la República, por lo que aunque el actual convenio que da vida a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, se amplíe tal como está, debe llegar al Poder Legislativo para su aprobación. El vicepresidente de ese poder del Estado, Antonio Rivera, es del mismo criterio, al afirmar que si el mandatario decide ampliar la vigencia del acuerdo sin realizar ningún cambio, no es cierto que con un simple intercambio de notas entre Cancillería y la Organización de Estados Americanos es suficiente. La Constitución es clara que en el artículo 16, todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Y el artículo 205, numeral 30 de la Constitución de la República, corresponde al Congreso Nacional 30, aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado, añadió. Es decir, la Constitución de la República distingue claramente dos fases en la adoptación por el Estado de Honduras de un tratado internacional, definiendo las competencias tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. En primer lugar, corresponde al Poder Ejecutivo celebrar los tratados, que fue el acto que se dio el 19 de enero del 2016, cuando el presidente de la República firmó el convenio para el establecimiento de la MAXI. Luego, la Constitución distingue una segunda etapa en el proceso de adoptación del tratado, y es la necesidad de aprobación por parte del Congreso Nacional de lo celebrado por el Poder Ejecutivo, que fue el acto que se dio con la aprobación del decreto 23-2016. El presidente de la República de Honduras y el secretario general de la OEA acordaron que ese convenio específico tendría una vigencia de 4 años a partir de su firma y que ellos podrían ampliar la fecha de la vigencia del convenio por canje de notas entre las partes. Es decir, acordaron que como parte de su atribución de negociar y celebrar tratados, en lugar de hacer un tratado totalmente nuevo, ellos podían, a través del proceso de canje de notas, ampliar la vigencia del mismo, modificar la vigencia, pero en ningún momento se delegó la atribución que tiene el Congreso Nacional de aprobar ese nuevo acuerdo formalizado mediante el cambio de nota. Y ello porque la facultad de aprobar un tratado internacional celebrado por el Poder Ejecutivo es una facultad indelegable del Congreso Nacional, afirmó Zambrano. Es decir, si bien es cierto, el convenio señala que el presidente de la República y el secretario general de la OEA no necesitan celebrar un nuevo convenio. Si desean prorrogar por unos días, meses o años lo acordado en ese primer convenio, en ningún caso significa que el Poder Legislativo delega su facultad de aprobar lo que el presidente y el secretario general de la OEA celebren, afirmó también el diputado Mario Pérez. Pérez dijo que tal como lo señala la Convención de Viena sobre tratados, el canje solo es una forma de manifestar el consentimiento de los suscriptores, es decir, la primera fase de firma de convenio entre el presidente de la República y el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Pero al ser una enmienda o modificado del tratado, tal como lo establece la parte cuarta de la Convención de Viena sobre tratados, se debe seguir todas las etapas para su ratificación reguladas en la parte 2 de dicha convención. El canje de notas solo surte efecto en relación a la primera etapa, es decir, la celebración del tratado por parte del Poder Ejecutivo, no así la segunda etapa de aprobación de lo acordado que le corresponde al Congreso Nacional. La enmienda al convenio original, extendiendo la vigencia por unos días, unas semanas o años, que pudiese llegar a acordar el presidente de la República con el secretario general de la OEA, debe pasar a la aprobación del Congreso. Lo contrario, le restaría validez al mismo, pues este nuevo acuerdo carecería de
la aprobación que para su validez exige la Constitución de la República, ha reiterado Rivera en este comunicado que se ha dado a conocer por parte del Congreso Nacional de la República con referente a la aprobación del nuevo convenio de la Maxi en el país. Carolina, definitivamente, respetando los criterios, el país tiene su soberanía, pero también debemos mostrar transparencia ante el pueblo y transparencia en el exterior.